Bueno, voy a empezar, perdón la demora, pero estaba terminando de armar unas cositas de la clase de hoy, así ya estamos más tranquilos. Me preguntaron, quiero responder dos preguntas. Uno de Catalina Gutiérrez, no sé si estará. Sí, hola, profe, acá estoy yo. ¿Qué haces, Cata? ¿Cómo estás? Entonces, Cata me hace una referencia de que no terminaba de entender o por ahí no le cerraba la idea de que hacía referencia cuando el ligando y el cation son cargas puntuales no polarizadas. La idea en este caso, Cata, es pensar de que acuérdate que teoría de campo cristalino apunta a una interacción de tipo electrostática, netamente electrostática, y que de alguna manera cada una de esas cargas no va a generar ningún tipo de perturbación desde el punto de vista de la covalencia. O sea, netamente el enlace va a ser, o la interacción va a ser de tipo electrostática. Entonces, cuando decimos que son cargas puntuales, es que van a ser cargas como tal, si, imagínate que fuesen como dos esferas, y que esas dos esferas tienen una interacción netamente electrostática y que ninguna de estas esferas va a perturbar la nube electrónica de la otra. ¿Sí? Y eso es justamente cuando decimos que no son polarizables, porque si alguna fuese polarizable, va a acordarte que podría haber una distorsión de la nube electrónica, principalmente del ligando, que uno es que espera que va a tener la carga negativa. ¿Sí? Perfecto, profe, ahí me quedó súper claro. Muchas gracias. No, de nada. Entonces, vamos con la otra consulta. ¿Victoria? ¿Oliver estará por ahí? ¿Vicky? ¿Estás por ahí? Bueno, si no, yo le comento y por ahí, si ustedes tienen posibilidad de transmitirle, que traté de responder a la pregunta que ella me estaba manifestando. Es con el respecto al ejercicio 3, el apartado G, y que tenía una duda con respecto a la nomenclatura. Y sí le quería le quería comentar por qué. Porque es en realidad de que tenemos del complejo, no sé si lo tienen ahí todos, chicos. Ustedes tienen acá un complejo donde tenemos, bueno, obviamente entre corchetes tenemos el complejo, pero ahí tiene un 2 y después tiene entre paréntesis el sulfato y un 3. Y entonces ya cuando da la nomenclatura, hace también una referencia de ese nombre, de alguna manera el complejo utilizando el prefijo dis. Pero no es necesario, porque eso de que aparezcan dos complejos y que aparezcan tres sulfatos, no es nada más y nada menos que tratar de neutralizarlo a ese complejo, o mejor dicho, darle la neutralidad al sistema para que sea un compuesto de coordinación. Pero no hay necesidad, o no es necesario en realidad, no hay necesidad de nombrarlo de esa manera. Entonces, directamente el nombre de ese complejo sería sulfato, porque no hace falta decir que eso tres sulfatos, sino que directamente es sulfato de, fíjense que en este caso es diaquo bisetilendiamina cobalto 3. Ese sería el nombre que tiene ese complejo. Bien. Gente, ahora los escucho a ustedes. Porque esas son las dos únicas dudas que había en el foro y bueno, siempre son las que primero trato de responder. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Buenas tardes. Señor. Quería preguntarle por un tema de que, bueno, sabemos que los isómeros son compuestos con los mismos átomos, pero distinta distribución, ¿no? ¿Pero es necesario que para que sean isómeros tengan el mismo número de coordinación? No.
Ah, bien, bien, era solamente No, eso, gracias. digamos, generalmente no es necesario, pero es muy poco probable de que vos tengas la misma distribución y que te vaya a cambiar el número de coordinación. No sé si me entendés. Sí, era Porque, solamente por un digamos, ejercicio. no hay una regla que te diga que sí o sí vayas a tener, digamos, no hay un isómero que se deba a cambio en el número de coordinación Claro. como tal. No, 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 no. Bien, bien, No gracias, está gracias. dentro de la clasificación de isómeros. Gracias, era solamente eso. No, de nada. Ah, era sencillito, perfecto. Profe, yo tengo una consulta. Sí. Te quería consultar, bueno, también vinculado con lo de los isómeros. Si los isómeros de coordinación, yo tengo entendido, no sé si lo habrán notado mal o si habré escuchado mal, pero cuando vi, o sea, cuando vi su clase, escuché como que dijo que en los de coordinación tenemos que tener dos centros metálicos diferentes, ¿o no? Para poder realizar lo que sería el cambio para generar los dos isómeros. Generalmente se dan con dos centros distintos, generalmente se dan de esa forma. La idea de que vos ahora en un compuesto de coordinación, digamos, generalmente se suelen dar de esa manera, pero muchas veces también lo va a determinar el tipo de ligando que vos lo tenés, porque si no, no, a ver, si vos no tenés dos centros distintos no vas a tener forma. ¿Por qué? Pues si vos tenés el mismo liga, vos tenés el mismo centro. Por ejemplo, tenés cromo y el cromo en un caso lo tenés unido, por decirte, con agua y en el otro caso es cromo más 3 que lo tenés unido con cloros, con cloruros. Si vos después intercambias los cloruros y lo pones en un lado y en el otro lado pones el agua, sigue siendo el mismo centro, ¿me entendés? O Claro, sea, te no queda tenés igual. forma de decir, te queda igual. Entonces, generalmente cuando uno piensa en un compuesto de coordinación, vos también necesitas que sean distintos los ligandos, pero también necesitas que sean distintos los centros metálicos. Claro, Al porque... menos distintos en el número de oxidación. Ah, eso le quería preguntar, porque por ejemplo, ¿Sí? en el 5C establecía que nosotros teníamos que partir, bueno, la consigna general del 5, tanto para el A, para el B como para el C, era partir del átomo central cobalto. Y a partir de ahí te daba distintos ligandos para poder hacer los distintos isómeros que te pedía. Yo hice el de enlace, lo hice con lo que sería el tiocianato y el isotiocianato. Después el de hidratación lo hice con las moléculas de agua, incluso usé cloruro. Pero para el tema de los isómeros de coordinación se me generó el problema acá de que si agregaba otro átomo metal central o cómo hacía. Y entonces le pregunté a la profe. En la consulta del que corrió Sí. del jueves para el viernes, Ah, bien. pero ya era como, o sea, le hice tres consultas, era como la última ya y como que nos estábamos quedando sin tiempo, pero no me terminó de quedar en claro. Entonces dije, bueno, le Bien. pregunto al profe el lunes para tener otro punto de vista. Ella me había dicho que use el cobalto, pero como que lo use primero, o sea, hablando siempre de dos isómeros que eran tetraédricos, usando primero... Seis moléculas, seis, o sea, ligando con seis aguas y seis cloros, y del otro lado, como el segundo isómero, sería, por ejemplo, usar no seis moléculas de agua directamente, sino cinco. No, no, Algo no, así no. lo he dicho. No, generalmente en los isómeros de coordinación no hay cambio en la esfera, o sea, el número de coordinación sigue siendo el mismo, ¿me entendés? Entonces, a lo mejor no sé, a lo mejor la profe, porque estaba terminando el tiempo, qué sé yo, a lo mejor no le quedó tampoco clara la pregunta, pero en este caso, sí lo que tenemos que, sí lo que tenemos que considerar. Espérame un segundo. Sí. ¿Cómo es tu nombre, campeón? Porque acá me sale Quintero y no me gusta. Matías. Mati, ahí está. Mati, escúchame. Entonces, en este caso, vos cuando tenés isómeros de coordinación, generalmente lo que uno dice es que cambia el ion metálico, pero no es necesariamente que tiene que cambiar por lo menos el número de oxidación. Entonces, en el caso del cobalto, como puede ser 2 y 3, podés utilizar ese directamente. Claro, ¿Está? creo que a eso se refería la profe, porque no era que cuando pasaba al otro isómero quedaba solo con 5 o sea, en lo que sería la primera esfera de coordinación, sino que quedaba 5 de agua, pero una del cianuro. Y o sea, seguía siendo tetraédrico, pero cambiaba la proporción de ligandos, podría decir, así como para que se entienda. Sería como que en el primer caso yo tenía en la parte que sería el catión complejo, tendría lo que sería cobalto con 6
aguas, en la parte del anión tendría cobalto con 6 cianuros, y de la otra parte tendría, o sea, como el segundo isómero, en la parte del catión tenía el cobalto con un cianuro y 5 aguas, y en la parte del anión tenía el cobalto con 5 cianuros y un agua. O sea, seguía siendo tetraédrico, mantenía la proporción de la esfera. Eso fue lo que más o menos yo le entendí cuando me lo explicó, obvio, porque lo explicó como medio rápido. Pero no, generalmente en este caso no hay ese tipo de cambios. Es directamente, es cambio de ligando por cambio de ligando, ¿sí? Y también para tener esa situación, si vos tenés cobalto en este caso, tiene que tener distintos números de oxidación. ¿Se entiende, Mati? Claro, entonces yo cuando hago este ejercicio de nuevo, no agrego un átomo central diferente, sino que lo que hago es variar el número de oxidación, manteniendo los átomos para que la fase molecular condensada se mantenga todavía, pero serán distintos. Claro, fíjate que el ejercicio te dice tomando el cobalto como catión metálico central. Claro, no te dice tomando el cobalto con qué número de oxidación, te dice tomando el cobalto solito. Entonces en ese caso lo planteas con, puedes cobalto con cobalto 2 o cobalto 2 o cobalto 3, pero no tenés otra alternativa. Entonces ahí sí podés, si uno puede plantear compuestos de, puede plantear isómeros de coordinación. Ah, ok. Entonces, muchísimas gracias. Era eso la duda. No, de nada. Después tenía alguna otra, entonces, pero la doy al final. Sí, así la hora, si quieres, no hay problema. La otra era más que nada de concepto, ¿no? Era si, vio cuando hacíamos el cálculo de lo que sería el desdoblamiento, que nosotros teníamos una constante P, que es la constante paridad, cuando se generaba de que, bueno, había paridad en un mismo orbital, estaban los dos espines. Claro. En el seminario yo escuché a la profe que decía que en ciertos casos, por ejemplo, hablando de los tetraédricos, cuando calculamos la energía de estabilización del campo cristalino y el delta O sería, ¿no?, el desdoblamiento del campo, era mucho mayor a P, se despreciaba la P. ¿Esto siempre se desprecia cuando es de lo que sería de bajo spin? O sea, ¿siempre que tengo de bajo spin la puedo despreciar o cuándo se puede despreciar? Sí, Mati. Lo que pasa al principio, me dijiste tetraédrico. Estamos pensando en octaédrico, ¿no? No, octaédrico. Perfecto. Porque me dijiste tetraédrico y después me... Cuando tenemos tetraédrico, siempre el apareamiento va a estar presente. O sea que siempre hay que sumar de alguna manera ese componente. Aparte, y en el caso de octaédrico... ¿Cómo? Que ahí en los tetraédricos no tendríamos bajo spin. Bueno. No, siempre son de alto spin. Claro. ¿Sí? Digamos, siempre que vos tengas, por ejemplo, más de 3 electrones, pues tener 2 electrones, obviamente en un tetraédrico sí, tiene sentido hablar de alto o bajo spin, pero la tendencia general es que los tetraédricos son de alto spin. En el caso de los octaédricos, ¿cuándo va a ser de importancia considerar o no el apareamiento? Cuando de alguna manera el delta O no sea muy significativo. ¿Por qué? Porque de alguna manera, si el delta O es muy significativo, o pensa, ¿al electrón qué le conviene? ¿Está en un nivel energético más alto o más vale aparearse? No, le vale aparearse porque es mucha la diferencia energética. Exactamente, entonces por eso ahí es donde vos podés decir, Mati, que esa P o esa energía de apareamiento es despreciable, por eso no la considera. Ah, ok, entonces como conclusión, siempre que sea bajo spin la puedo despreciar al P. Exactamente. O sea, que va a mucha la diferencia. Por eso por ahí es una cuestión casi conceptual, porque si uno tuviese que ser estricto, la tendría que sumar siempre a la P, ¿me entiendes? Claro. Pero uno también tiene que decir, bueno, tiene que también de decir, bueno, ¿cuándo pesa? Cuando uno piensa también en cuando uno tiene que decir, bueno, no sé, pensemos en un proceso, bueno, estoy teniendo, no sé, 100.000 o una tonelada de un material y le tengo que agregar, no sé, 10 litros de agua, y bueno, una tonelada de material más 10 litros de agua, ¿es necesario sumarle ese litro de agua si lo necesito en esas proporciones? Tiene sentido, digamos. Todo el peso está dado por lo que estoy considerando anteriormente, los 10 toneladas. Entonces, bueno, por ahí eso está planteado acá. Si vos le pones la P, Mati, no le vas a errar. Pero es como que conceptualmente queda... Pero ayuda a la conceptualización de que es mucha la diferencia, porque si no se podrían aparear abajo y tendría que pasar para arriba. Exactamente. Sí, señor. Bueno, profe, sí, eso era nomás. Muchísimas gracias. No, de nada. Escucho. Hola, profe, buenos días. Santi. Sí, yo le tenía una duda con respecto a lo que dijo en la clase de aproximaciones de la naturaleza del ligando, en el caso de la naturaleza de los ligandos, bueno, de
cerca, acá lo tengo, en los campos cristalinos, cómo afectan la variación de energía. Y en un momento dice que la densidad de carga del ligando afecta la variación de energía. No entendí mucho, o sea, mayor densidad, mayor separación del campo. No sé si lo podría volver a explicar eso, porque no lo terminé de comprender cómo la densidad de la carga afecta al campo. Vos acordate que estamos pensando en una interacción. ¿Estamos de acuerdo con eso, Mati? Una interacción electrostática. Sí. Mientras más intensa la interacción, de alguna manera, ¿qué te parece? ¿Mayor o menor desdoblamiento? Mayor desdoblamiento. Bien, entonces, llevemos ahora un caso fácil. Fluoruro y yoduro, ¿cuál te parece que va a interaccionar con mayor, digamos, cuál va a presentar mayor interacción o cuál va a ser más eficiente esa interacción? ¿Con fluoruro o con yoduro? Y el flúor porque tiene la carga más, más densa, digamos, más concentrada en un espacio. No tiene más, es que ahí va. Los dos tienen la misma carga, porque los dos tienen carga negativa, pero uno tiene mayor densidad de carga con respecto al otro. El vos lo estás diciendo, está más denso la carga, si se quiere decir, esa es la densidad de carga. Claro, entonces podríamos decirlo también por el tema del tamaño, que al ser tamaño más chico... Mati, Santi, ¿qué es densidad de carga, campeón? Densidad de carga sería la misma carga, pero en un espacio, digamos, era como... No me sabría explicar. Densidad de carga tiene el mismo concepto que la densidad. Masa sobre volumen. En este caso, en vez de hablar de una masa, estamos hablando de una carga. Es carga sobre volumen. El que tenga menos volumen, que en este caso, ¿quién va a ser? El flúor. Va a tener mayor densidad de carga. Exactamente, el fluoruro. ¿Se entiende? Claro, ahí entendí. Densidad de carga, la densidad de carga tiene, uno tiene, traten de pensarlo desde el mismo punto de decir, es una relación de la carga con respecto al volumen. El que tenga menor volumen va a tener mayor densidad de carga, por lo tanto, es lógico pensar que la eficiencia de la interacción electrostática va a ser mayor y eso va a provocar mayor desdoblamiento. Y eso por eso da idea, por ejemplo, de que el flúor sea mejor ligando que el yoduro, ¿sí? Claro, y otra consulta ahí sobre el mismo tema es sobre la disponibilidad de pares libres, que dice que un solo par de electrones distorsiona más que dos. Exactamente. No me queda claro, porque, o sea, visto de un punto de vista, si lo vemos como si fuese un enlace covalente, tendría sentido, pero como es un enlace iónico, como tomamos como si fuese un enlace iónico, no le veo. Vos fíjate que también, aparte del enlace iónico, digamos, pensando en el enlace covalente, pero pensarlo también desde el punto de vista iónico, que vos ahora los ligandos los tenés que direccionar hacia metal. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, cuando vos haces el direccionamiento, aquel que tenga el par electrónico, de alguna manera, sobre, o que tenga un solo átomo, un par electrónico, obviamente que a ese par electrónico, como es único, lo va a poder direccionar de alguna manera más eficientemente sobre el átomo central. En cambio, por ejemplo, alguien que tenga dos pares electrónicos, como tienen los dos, primero que los dos generan también una pequeña repulsión. Entonces, si genera una pequeña repulsión de por sí esos dos pares electrónicos que tenés libre, no es tan sencillo, digamos, es como que le cuesta más al sistema poder direccionarlos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es que hace que de alguna manera la eficiencia de la interacción con el átomo central sea menor. No sé si me entiendes. Claro, por eso el amino sería mejor ligando que el aqua. Porque el agua tiene dos pares y el amino tiene uno más. Buenísimo. ¿Está? Gracias. Escúchame. El agua y el amonio. Acuérdate que el amino y el agua es cuando los nombramos, pero los ligandos siguen siendo amoníaco y agua. Gracias. De nada. A ver, las transferencias de carga solamente se dan cuando es de 0. No puedo tener una transferencia de carga cuando es de 10. ¿Sí? ¿Por qué? Recuerden que en la transferencia de carga, el que hace la transferencia es el ligando al átomo central. Y si el átomo central es de 10, esta tiene completa todos sus orbitales D. Entonces no puede aceptar ese electrón.
ese par electrón. Mejor dicho, el electrón que le está transfiriendo. Entonces, digamos, no hay posibilidad de que en un D10 tengamos transferencia de carga. De nada. Generalmente las transferencias de carga no se dan porque, a ver, acá me preguntan, dice, no puede ser cuando sea de 5 y podría ser cuando sea de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 6, hasta de 9, porque de alguna manera siempre va a tener un espacio para aceptar un electrón, pero no. Las transferencias de carga se dan cuando la configuración electrónica de... cuando realmente el átomo central no tiene electrón y tiene mucha tendencia a aceptarlo. Recuerden que es un proceso redox digamos, interno, que si bien es de alguna manera transitorio, porque la especie se oxida y se reduce simultáneamente, no simultáneamente, sino que apenas se oxidó, después vuelve de nuevo a reducirse, por eso vemos que no hay cambios de color, sino que el color sigue siendo el mismo, y las especies uno puede considerar que son las mismas. Entonces, de alguna manera, para que se dé transiciones de tipo de carga, solamente se da cuando la configuración es de cero. Sí, profe, ahí lo que me refería cuando puse D5, uh-huh, es justamente que si nosotros tenemos una configuración de tipo D5 y tenemos que sea de alto spin, justamente no vamos a tener la posibilidad de invertir el spin, y no nos quedaría otra que para que tenga un color que no sea tenue, sería por transferencia de carga, creo. Sí, pero generalmente no vas a tener, generalmente no tenés ese tipo de situaciones. O sea, profe, que cuando tiene configuración de 5 de alto spin va a ser siempre un color entre incolor o a un color tenue. Sí, generalmente no es incolor, sino que es muy... digamos, es realmente pálido. Claro. ¿Sí? Bueno, la intensidad de calor es. La intensidad del calor. La intensidad de color es despreciable. Sí, sí. Gracias. Pero no vas a tener. A ver, no hay transferencia de carga. Porque hay. A ver, Mateo, ¿con qué tipo de ligando tendrías esa situación? Con ligando, por ejemplo, agua que estén a la izquierda de la serie espectroquímica. Bien, pero y en ese caso, ¿cuál te lograría o te permitiría una transferencia de carga? Porque eso también uno tiene que pensar. Claro. ¿Qué tipo de ligando debería poner para que se diese esa situación? Claro, no, no, no me lo había puesto a pensar, solamente se me ocurrió recién. Ah, bien. Entonces, acuérdense que siempre esto va de la mano. Pensar en el cation y en el ligando, ¿sí? ¿Podríamos encontrar una situación de esa? Seguramente sí, la literatura no lo describe, pero uno lo podría pensar como algo potencial. Pero también hay que tenerlo presente de que, de alguna manera, ¿cómo se daría esa transición si prevalece una con respecto a la otra? Si yo les puedo decir que para que haya transferencia de carga, realmente no tiene que haber electrones en el... en los orbitales D. Bien, profe, gracias. Y por eso, por ejemplo, a ver, apuntando un poco tu respuesta y pensando, fíjate que vos cuando tenés el, no sé, pensando en el manganeso que podría ser, o en el cromo que podría llegar a ser, fíjate que todas esas especies lo presentan cuando está como permanganato, cuando está como está como cromato. Sí podés llegar a encontrar una especie que sí daría un poco a la derecha, que es cuando tenés al manganato, ¿sí? En el caso del manganato es un D6 y tenés un electrón, si se quiere decir, entonces ahí también tenés la posibilidad de poder pensar en una transferencia de carga, pero no lo sería, ¿sí? Sigue siendo una transición electrónica, de tipo DD, ¿sí? ¿Sí? Porque no es tan intenso, ¿está? Sí, profe, gracias. Era solamente no de nada, Mateo. Ahí en el momento. No, excelente. A mí me gusta que surjan esas dudas en el momento porque eso significa que uno está racionalizando lo que estamos viendo. Así que bienvenidos sean las dudas.
Gente, ¿alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una consulta de un cuadro que usted puso ahí en las diapositivas, que es sobre configuración según la geometría, que es como una especie de resumen, que habla sobre primera y segunda serie. Sí. Primera, segunda y tercera serie. ¿Qué serían las series? No me quedó claro el concepto. Vamos a la tabla periódica. Tenemos ahí una tabla periódica. Creo que se lo había comentado en el teórico, pero lo reflexionamos de nuevo. En la tabla periódica, cuando uno analiza la primera, segunda, tercera serie, lo que está haciendo es referencia cuando aparece el bloque D. Entonces, el bloque D aparece en el cuarto periodo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, Santi? Sí. Entonces, esos elementos, esos, como van a ser los primeros que aparecen, eso es lo que nosotros conocemos como primera serie. Ah, claro. Los de abajo. Sí. La primera tanda de elementos que tiene orbital D. Exactamente. ¿Sí? Entonces son la primera tanda, si se quiere decir, o la primera serie. Entonces son la primera serie de orbitales, digamos, de los elementos del bloque D, la segunda serie y la tercera serie. ¿Sí? Ahí está. Buenísimo, entendí. Gracias, profe. No, de nada. ¿Qué es una transición de tipo D? Me están preguntando. Una transición es una transición electrónica, ¿sí? Ustedes seguramente vieron en química general o de en alguna otra materia de que los electrones, si uno no les hace incidir luz, pueden saltar de un orbital, perder ese estado fundamental y de alguna manera saltar del estado, si se quiere decir fundamental, a un estado excitado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien, entonces, en este caso, en particularmente en los complejos, para que esa transición la podamos observar, puede ocurrir en cualquier, digamos, el estado fundamental puede estar en el D, porque recuerden que siempre las transiciones se dan generalmente en los electrones que están más externos. Entonces, en el caso de los complejos, del bloque D, generalmente la transición o esta excitación se da entre un orbital, entre electrones que se encuentran en un orbital. Recuerden ustedes que acá se perdió la degeneración de los orbitales D, o sea que tenemos orbitales D desdoblados, entonces la transición generalmente se da de aquellos orbitales a electrones que tienen orbitales de menor energía, que generalmente pensando en un campo optoeléctrico son los de los T2G, y suben a un orbital de tipo EG. Esa transición es una transición electrónica y una transición electrónica de tipo DD. Y tiene la particularidad, de alguna manera, esta transición electrónica tipo DD, de que nosotros la podemos visualizar o que nos dé cuenta de que está ocurriendo por el tipo de coloración que presentan los complejos. ¿Hay otro tipo de transiciones electrónicas? Sí, si es de mayor energía. Imagínense que ustedes a un material lo inciden con una luz, con una fuente de energía mayor, seguramente va a ocurrir una transición electrónica que ya a lo mejor no es de tipo DD, que es totalmente a otro nivel energético, solamente que en ese caso, no sé en el sentido de que podría llegar a ser que sea un 3D, y pueden provocar la promoción a un 5S. Si llegase a ocurrir esa posibilidad, puede darse, porque si usted le da la energía suficiente al sistema, va a ocurrir esa transición electrónica, pero ya no va a ser una transición electrónica de tipo DD y tampoco seguramente la vamos a ver en el visible. Va a ser una transición que se dé en el ultravioleta. Por lo tanto, si tuviésemos esa situación, no veríamos coloración en la... No podríamos ver una coloración. Nosotros vemos coloración, ¿por qué? Porque todas las transiciones electrónicas se dan en la región del visible con energías que están comprendidas en el visible y que permiten o garantizan una transición de tipo DD.
Profe, yo tengo una duda que me fue surgiendo ahora. ¿Está la posibilidad de que se pueda excitar a dos electrones para que suban de energía? No, generalmente esa situación no se da. La probabilidad es absolutamente baja, 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 bajísima, porque la primera ley, digamos, una de las primeras reglas de selección, dicen que por cada transición electrónica tenemos involucrado un solo electrón. Entonces, eso está casi, que ocurran, está descartado. Perfecto, gracias, profe. No, de nada. Profe, yo tengo una consulta, pero es como un poco de nomenclatura casi. Cuando yo tengo un ligando que es puente, ¿tiene que ser sí o sí polidentado? ¿No puede ser ambidentado en ese caso especial que es un puente? ¿Polidentado? No, no necesariamente tiene que ser polidentado, Santi. Ah, bueno. Bien, entonces, un ligando que es puente puede ser cualquiera que. Mira, fíjate que vos acá estás, no sé, los que tenemos planteados en la guía, tenés por ejemplo el ciano como puente, y ese no es bidentado. No es Claro, polidentado. recién ¿Está? me fijaba en un ejemplo que tenía oxígeno, por eso pensé. Cualquier ligando puede ser puente, ninguno está limitado a no ser puente. Sí, es generalmente no hay una tendencia, sobre todo a decir que sí o sí tienen que ser polidentados. No, no necesariamente tienen que ser polidentados. Cualquiera podría llegar a funcionar. Hay sí una tendencia, por ejemplo, los cianos, los oxígenos, muchas veces los halogenuros tienen tendencia a ser puentes, ¿sí? Pero no es que haya algo que diga sí o sí tienen que ser esto. Claro, Digamos, tienen que tener esta característica. pensé como tiene dos puntos de unión, digamos, porque está entre dos centros. Mira, seguramente un polidentado va a formar más vale un quelato que un puente. Le conviene más energéticamente o desde el punto de vista termodinámico estar involucrado en la formación de un quelato que estar involucrado desde a ser parte de un puente. Claro. Bueno, gracias, profe. No, de nada. Chicos, ¿alguna otra duda? Profe, yo tengo una duda con respecto a los isómeros geométricos. Siempre que tengamos un MER, ¿siempre va a haber un cis o un trans? ¿O puede no haberlos? No, no, no necesariamente, porque todo va a depender de cómo sea la configuración que vos me estés dando. Si ya me estás diciendo que es MER, tiene que haber tres ligandos que son iguales, sí o sí. Entonces, si me estás diciendo que tiene que haber otra condición, si es cis, tiene que haber otros dos ligandos que tienen que ser iguales para poder hacer ese análisis. Pero si vos tenés un sistema donde tenés tres ligandos que son iguales y los otros tres son distintos, ya no va a poder pensar en cis o trans, en cis trans. ¿Entendés? Si vos tenés tres ligandos iguales y después los otros también son tres ligandos iguales, vas a poder pensar en cis, perdón, vas a poder pensar en mero en fac, no podés pensar en cis trans. Entonces todo va a depender de la situación. Entonces, Bien. si vos ahora tenés la posibilidad de que tenés tres ligandos y tenés dos también que son iguales,
sí podés llegar a plantear la posibilidad de que haya isomería geométrica del tipo de tipo cis-trans. ¿Está? Perfecto. Gracias, profe. A ver, recuerden que siempre nosotros cuando hablamos de isomería lo estamos haciendo desde el punto de vista de trabajar desde el concepto. No significa que lo que uno les plantee siempre vayan a tener existencia. En el caso tuyo, Cata, pensándolo, digamos, ¿lo podés plantear? Lo podrías llegar a plantear. Después que existan o no, bueno, eso es como que, eso, digamos, no es algo que uno lo tendría que fijarse si hay en bibliografía un compuesto que se haya sintetizado, que tenga esa particularidad. Esto siempre de una, desde un concepto teórico, plantearlo como tal. ¿Sí? Perfecto. Porque vi en uno de los ejemplos en el que había tres ligandos iguales y otros tres ligandos iguales, y a ello podría formar mer, fac, o cis, o trans. ¿En cuál? Decime en cuál. Ahí busco el ejercicio. ¿En el 4D? Sí, en el caso del 4D. En el 4D no tenés, decímelo, tenés MA2, B2, sí, MA2, BC. El último, que era el que yo tenía duda, era MA3, B3. Bien, en ese caso no podés plantear isomería de tipo cis-trans, Cata. Bien. ¿Sí? No hay forma. Solo podría ser mer o fac. Mer, fac. ¿Cuándo podrías pensar en la otra condición si a este ejercicio se hubiese sumado un ejemplo de tipo M A3, B2, C, por ejemplo? Entonces ahí tenés tres ligandos que son iguales que te dan la posibilidad de pensar en mer, fac, y tenés dos ligandos iguales que a su vez de tener un sistema mer, fac, te dan la posibilidad de pensar en cis-trans. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ahí está, profe, me quedó re claro. Gracias. No, de nada. A ver, mira, Cata, en los que tenés anteriormente, fíjate, en el primero, en el segundo y en el tercero, podés pensar en sistemas de tipo cis-trans. ¿Cómo te das cuenta de eso? Porque en todos ellos al menos tenés dos ligandos que son iguales. Claro, ahí lo estoy viendo y sí. Sí, sí. Obviamente que en el primero y en el segundo tenemos que pensar en sistemas de que son planos cuadrados, porque no podemos pensar en esa condición de tipo cis-trans si estamos pensando en un tetraedro. Entonces, cis-trans para tetraedros no. Entonces, eso hay que tener cuidado, no hay que confundirse. Si hablamos de cis-trans, uno automáticamente tiene que pensar que está pensando en un sistema con un número de coordinación 4, pero de tipo plano cuadrado. Bien, gracias, profe. No, de nada. Bueno, gente, ¿hay alguna otra duda? Si no, nos vemos a las 6. Perfecto. Nos estamos viendo a las 6, entonces.